Queridos amigos de Puerto López TV, Canal 3, nos encontramos con la licenciada Hungría Solís, quien nos va a comentar acerca de la responsabilidad, que es particularmente las madres que tienen a los niños pequeños y la responsabilidad de asistir y cumplir con las distintas fases de la vacunación. Licenciada, hablando del Cantón Puerto López, ¿cómo está este asunto de la vacunación, del interés que les ponen las madres de familia? Muy buenos días, ciudadanía del Cantón Puerto López. Bueno, en cuanto a la responsabilidad de la vacuna, realmente pues estamos alcanzando la meta indicada, pero igual se nos están quedando niños dentro del cantón a las mamitas pues que no acuden a vacunar. Ya nos encontramos en este mes, ya finalizando el mes de agosto, y estamos en una microfase de vacunación. Nos indica que están haciendo énfasis en esta situación a las personas, o más bien a los niños que se están quedando dentro de su cronograma establecido en la vacunación. Así es, hemos establecido un cronograma a partir del día 27 de este mes hasta todo el mes de septiembre para asistir con un cronograma debidamente organizado pues a los IBB, llamar a las madres que están totalmente atrasadas en vacunas para que cumplan con su esquema de vacunación. Ya, por ejemplo, el tema de la vacunación contra el sarampión, ¿cuáles son las complicidades que se da si no se cumple con esta? Bueno, antes de entrar al problema del sarampión, quiero decirle a las mamitas que tengan en cuenta qué son las vacunas. ¿Sí? ¿Qué son las vacunas? Sí, la vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. ¿Para qué sirven las vacunas? Las vacunas en sí sirven para proteger contra un sinnúmero de enfermedades. Ya. ¿Por qué son importantes las vacunas? Son muy importantes conjuntamente porque las dosis protegen contra un sinnúmero de enfermedades. Y pues, si no hacemos esto, los niños están expuestos a amenazas de contraer enfermedades muy graves y como consecuencia traer la muerte. Como nosotros, el país entero conoce pues que estamos en un eje migratorio, los hermanos venezolanos por problemas de situación económica están saliendo del país, muchos venezolanos, no solo venezolanos, de todos los países colombianos, y como es turístico, entonces nosotros debemos de proteger a la población. Lo que estamos muy preocupados, no solo aquí, en todo el país, en que ningún niño menor de 6 años se quede sin la vacuna del sarampión, rubiola y papera. Porque esta vacuna, pues como ya ustedes conocen, les estoy entregando un críptico aquí, donde realmente es mortal. Entre una de las causas provoca daño cerebral permanente, que a ninguna de nosotros como madre nos gustaría pues que un niño por un problema de una enfermedad, que sí la podemos contrarrestar con una vacuna que es completamente gratuita dentro del Ministerio de Salud Pública, vaya a ocasionar esto. Estamos protegiendo a los niños para evitar así un brote. ¿Qué significa un brote? Que alcance pues a más de 1 o 2 cuadras a la comunidad y realmente vamos a estar en condiciones muy, muy desfavorables. En el país entiendo que se han hecho grandes esfuerzos y nos atreveremos a decir que son mínimos los casos de sarampión, ¿o se están dando aún? No tenemos casos de sarampión. Los casos de sarampión que se han presentado son importados. Son importados. Sí. Y ahora la preocupación, como usted lo decía, por los flujos migratorios que se están dando por parte de los ciudadanos venezolanos. Es por esa la preocupación del Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con todas las instituciones que hacemos salud, pues proteger a los niños. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos a la mamá, a la población? Que por favor asista a la vacuna, y todos los días se inicia con los niños menores de 1 año, luego lo aplicamos la segunda dosis después de la primera a los 6 meses, y algún niño que por cualquier causa no tenga el comprobante, como es el carnet de vacunación, también lo podemos vacunar protegiéndolo contra el sarampión. Y usted lo decía hace un momento, licenciada, el cumplimiento del cronograma de vacunas le va a servir al niño cuando entra al colegio, en caso de ganarse una beca, en caso de salir del país. Esto le va a decir si se ha cumplido o no se ha cumplido con su cronograma de vacunas. Bueno, sí, lo que nosotros le damos la educación a la madre es de que cuide el carnet. ¿Por qué? Porque ese carnet, cuando tiene usted el esquema completo de vacuna, le va a valer para muchísimas cosas, como una de las primeras causas salir del país. Todos conocemos pues que los niños que se van con una beca fuera del país les piden estar vacunados. Los niños que ahora el deporte es muy sano y muy saludable para los jóvenes que tienen que salir fuera del país también tienen que llevar la vacuna. Caso contrario no lo pueden hacer. Entonces el pedido a las mamitas es que cuiden el carnet, les coloques un forro que es mínimo su costo y que lo alcen. Porque eso es como una Biblia de nuestra casa, que debemos de cuidarlo y protegerlo pues hasta que nuestro hijo lo necesite. Correcto. Y sobre todo hacer énfasis que los niños no pidieron venir al mundo,
fue un compromiso del papá y la mamá. Y ahora que están junto a nosotros, que cumplan ellos con el programa de vacunas. Licenciada, le agradecemos mucho. ¿Mande? Le agradecemos mucho por esta atención. ¿Cuál es su mensaje final? Bueno, que ningún otro medicamento ha salvado tantas vidas como la vacuna. Así que le quiero pedir a las madres que hagan conciencia, que es verdad que es doloroso vacunar a un niño muy pequeñito, pero el dolor es de un minuto. Muchas veces nos causa dolor toda la vida y es lo que queremos evitar a través del Ministerio de Salud Pública y a través de los puestos de salud que tiene el país. Muchas gracias. Desde acá el Centro de Salud de Puerto López, con imágenes de Silvio Mero, informó para ustedes Tony Quijije.